Conocer tu cuerpo ah, es la llave al placer. Ah, Déjate guiar por los especialistas y aprende para disfrutar. Pasando la rotonda, gira a la derecha. Aquí caben todas las voces. Salud sexual, urología, geriatría, psicología, actualidad, vida. Atrévete. Ah. Bienvenidos a Salud en Plenitud. salud en plenitud y pues es un nuevo programa que vamos a iniciar aquí en actl televisión y pues eh, vamos a hablar aquí de muchos temas de mucho interés y tenemos aquí nuestra conductora también que se las presento ella es, ella es alejandra gonzález tello bienvenida también a nuestro programa hola doctor muy buenas noches muy buenas noches a todos nuestro primer programa salud en plenitud y bueno, qué mejor con tantas sorpresas que vamos a tener el día de hoy en una noche lluviosa. Una noche lluviosa, sí, sí. El concepto de este programa va a ser el hablar todo lo que es relacionado a la salud, tanto física como psicológica, emocional, intelectual, de todo, todo aquello que nos lleve a una mejor calidad de vida en plenitud. Para ello vamos a nosotros estar dando diferentes temas y vamos a traer especialistas en las materias que vayamos viendo en el transcurso de las emisiones. Para eso le vamos a pedir que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos y nos hagan la sugerencia de los temas que quieren que vayamos trabajando. Por este, por este programa. Pero vamos a presentarnos, presenta a tu favor para que la gente sepa quién eres. ¿Qué tal? Soy Alejandra González, experta en emociones. Y bueno, eh, qué mejor plantear temas de conducta y de cognición humana para las personas. Y bueno, con estos temas que vamos a traer el día de hoy, que involucran a la sexualidad. Por ejemplo, doctor, ¿sabías que entre el 40 y 50% de las mujeres no gozan una salud sexual, una satisfacción sexual, un placer sexual. Así es, es uno de los graves problemas que hay dentro de nuestra sociedad, no nada más en México, sino a nivel mundial. Hay muchos problemas sobre problemas de la respuesta sexual. Yo me voy a presentar con usted, yo soy el doctor Martín García Villanueva, mi formación como médico es, eh, hice la especialidad de geriatría, también en urología oncológica y el... Eh, Además, eh, vemos todo lo que es eh, medicina regenerativa, en el cual, a través de esas emisiones, como les repito, vamos a ver muchos temas al respecto. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, muy especial, una gran amiga mía. Es una eh, psicóloga ella y además es nuestra madrina. Te vamos a pedir que ella venga con nosotros. Y pues, por favor, Esmeralda García Guerrero, pasa por acá. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Felicidades. Pues, Hola. Al final nos vas a dar nuestra patadita, ¿eh? Noche sí. o sea, de lluvia, noche de lluvia. O sea, si ¿sí creen que vine hasta acá para irme sin patada. <laughs> no, no. Eso no va a ser posible. <laughs> Déjenme explicarles. Esmeralda es directora del Centro de Salud Biopsicosexual, Biopsicosocial, perdón, Salud Integral y eh, además es creadora del ejercitador vaginal. Pues nos vamos a platicar de lo que se trata esto. Es licenciada en psicología y pues tiene muchos muchos eh, reconocimientos, eh, conferencias nacionales, internacionales. Y una de las cosas que más le admiro a ella, que ella tiene una formación como sexóloga, en donde ella es, eh, está, es un instructor certificado de la Universidad del Healing, que es el Tao Garden, ¿verdad? Que esto fue allá en Chiang main Tailandia. Platícanos de esa experiencia. Ella sí sabe del Tao, sí sabe de todo lo que es la sensualidad. Ya, sí, claro, bueno. Súper importante que a través de los años el punto básico era generar algo que de verdad tuviera todo implícito, ¿sabes? La psicología, las emociones, pero también la sexualidad, pero también cierto grado de espiritualidad. Porque nosotros como seres biopsicosociales no podríamos tener uno sin otro, ¿sabes? Y además de todo, obviamente que ya sobre la marcha les iré platicando cómo esta sufrió en el camino ¿no? para llegar hasta donde llegó, pero sí creo de verdad que necesitamos todas esas partes, ¿no? Llegar a Tailandia y poder tener todas las partes espirituales de después de tener toda la parte clínica. Sí. y ya haberlo experimentado con pacientes me da la oportunidad de generar un panorama súper grande que abarca absolutamente todo no lo físico lo mental lo emocional y lo espiritual al mismo es manera. ahí donde nace tú tú eres la pionera del término este de sexo eh, sexo emocional inteligencia pues, sexual inteligencia sexual así es perfecto. de eso se trata sí. el primer libro no poder hacer a través de nuestro cuerpo esta manera inteligente de poder fluir y que no metamos esta ni este ni este, sino los tres al mismo tiempo y los tres se vuelven solo uno. Fíjate qué importante es porque cuando hablamos sobre sexualidad, todo el mundo pensamos inmediatamente lo genital. Sexualidad igual a coito, igual a un faje, a una, a una relación, a veces eh, relaciones que son duraderas pero que llegan a, un, a una relación muy, muy tediosa. Y no hemos aprendido a comunicarnos desde el ámbito erótico, mucho menos desde el ámbito emocional, que es lo que estás ahorita tú tratando de claro. platicarnos al respecto. O mucho menos espiritual. Claro. ¿Cierto? ¿No? Porque a final de cuentas, si se dan cuenta, entrando directo al tema que lo que hoy me toca, ¿no? <laughs> que es lo que callamos las vaginas. ¿no? Eh, la verdad es que todos los seres humanos venimos de una vagina. Si no es que todos salimos por ella, no todos. Por la cesárea, pero todos entramos, inclusive hacia inseminación. ¿Por qué no se le ha dado el poder que verdaderamente tiene? Si todos los que habitamos este planeta Tierra entramos por ahí, un poder especial debe tener. Pues yo creo que el, el, el chakra de eh, sexual, que es el primero, es el más fuerte, el más potente, tan es que ahí se gesta la, la vida, ¿no? Pero es lo primero que hacemos un lado, pero ya sabemos que todo esto, por cuestiones culturales, ancestrales, que es una de las formas más fáciles de ir reprimiendo, de ir controlando e ir, eh, pues, oprimiendo a la, a la sociedad, ¿no? Tenemos la iglesia, tenemos la sociedad, la familia, la escuela, y que eso nos ha limitado con un, en un desarrollo. Eh, como seres humanos en esa integridad de lo que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Sí, claro. Claro, y bueno, no sé qué nos quieras platicar en términos de la cultura mexicana en la sexualidad. ¿Las mexicanas estaremos todavía muy eh, temerosas de tocar estos temas? Sí, claro, y las que no lo estamos lo callamos, okay. ¿sabes? Eh, porque, por ejemplo. El te, por, no, porque sí, el tema de, de hoy es lo que, que callamos, callamos las, las vaginas. vaginas. ¿Qué es lo que callan las vaginas? Eh, ¿Qué quieres callar, amor? Tú dime, <laughs> a ver, Aquí puedes expresarte <laughs> todo lo que quieras. Sí, si cállame. Yo, 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 yo le voy traduciendo, ¿no? sí. ¿Qué opinas, mamita? Si ¿No? pudieran hablar, ¿qué dirían? ¿Te imaginas? No. No. Bueno, estaría padrísimo. Porque lo primero es que dirían. Oye, pues primero, conóceme. ¿no? ¿Sabes? Porque es que eso es lo primero. Si tú ves el porcentaje de, de las mujeres mexicanas, hablando específicamente de la pregunta que me hiciste, pues ninguna se la conoce. O si no. se la conoce, no le gusta. O no le gusta como huele. Oh. O, o ni siquiera sabe ni qué onda, ni cómo, ni por qué, si tiene alguna pequeña infección, inmediatamente dice, ay no, no pasa nada y la deja por ahí por meses. ¿no? Oye, Fíjate que oye. yo he, he tenido, eh, entre en, muchos pacientes, eh, mujeres profesionistas y que no saben dónde está su clítoris. Es, es, es increíble, ¿no? Y cuando tú dices, no, no, está re feo eso, hijo, agarra un espejito, ve claro. y conoce tú tus genitales, conoce cómo eres, ¿no? porque a la uh -huh. mujer, ustedes esta pregunta a las dos, ¿por qué a la mujer por ejemplo, les genera que están esa relación? Lunes, esta parte de la exploración que no se enseña y que muchas veces es el, déjese ahí, ¿qué se está viendo, no? Nosotros en psicología les enseñamos pues a valorar su cuerpo, cómo llegan con el novio después de tantos años cuando no saben ni cómo le gusta, ni qué le gusta, ni en dónde conocer su cuerpo, no es Claro, meta. claro, claro. Pero ustedes como mujeres les enseñaron de que eso era pecaminoso, que era sucio, que era algo prohibido su cosita, tienes que si te sientas con las piernas cerraditas, no de piernas abiertas. Había algo ahí que no estaba bien. ¿Cómo ustedes se enfrentaron a eso después? cuando se dieron cuenta que era algo maravilloso, que, que pues realmente no había ese, ese tono tan eh, peyorativo, tan, tan maligno. Mucho tiene que ver la educación sexual y desde la familia, cómo puede ser esto un tabú, puede ser esto castigado o puede ser un tema mucho más abierto de ¿No? yeah, las claro. diferencias psicosexuales, hablaste de un tema muy importante, no únicamente es la parte fisiológica, sino lo que mueve la parte emocional, la parte cultural que va muy eh, de la mano, dependiendo en dónde nos, no es lo mismo en, en una región de guerrero en donde se les prohíbe a las mujeres exploración, ah, a lo mejor en otros eh, escenarios mucho más amplios, en donde sí se les enseña que pueden espejear su cuerpo, pueden tocar, pueden explorar. ¿Cómo claro, ves claro. esto, es? Sí, a mí sí me tocó el, ya sabes, no se toque ahí cuando veías a todos los vecinos dándole con todo, ¿cierto? Entonces, para mí era una, una situación verdaderamente confrontante, pero algo sí les quiero decir. De la manera en que hubiéramos sido educados, cada uno de nosotros, les puedo asegurar que cada una de nosotras conoció y tocó su vagina y sintió placer en la primera etapa uh -huh. de la infancia. Porque de ahí venimos, ¿no? Ya está absolutamente demostrado que desde el vientre materno y luego después los primeros tres años, el bebé toca el placer, la niña toca el placer. Y después de eso nosotras empezamos en la etapa... Genital, que podría ser de los 3 a los 7, creo que ahora ya se recorrió hasta los 8, en donde viene lo que llaman masturbación. Para nosotros le llamamos autocultivo. Y que todos la probamos. Es eso que tú te refieres como placer, que viene desde el vientre, ya los niños ya empiezan a experimentar erecciones desde dentro uh -huh. del vientre. Y desde el momento en el que nacemos, tenemos esos, esos placeres. Pero, ojo, no es un placer erótico, porque ahí es donde entonces la gente piensa que el niño está teniendo eh, <laughs> otra, otra connotación. Punto. Es un placer, mm. pero es un placer emocional. Desde que el niño está pegado a la teta de la mamá, está sintiendo ese placer podemos ser un tipo de orgasmo pero emocional no erótico uh -huh, de acuerdo claro. y así es como vamos creciendo y así es como vamos experimentando hasta que ya se desarrolla en la segunda etapa de nuestra sexualidad entonces ya vienen los cambios donde sí podemos ya experimentar placer o, eh, orgásmico o ya erótico pero es importante lo, lo que dices en esa primera etapa sí es un es un placer emocional de, claro. de, de comunicación con y la biología gente, ¿no? también no de hecho se sabe desde 1965 se le llama ley biológica de la de la, se le llama de la cabeza a la cola, que es decir, el infante siente placer aquí uh -huh. con la mama, con el pezón uh -huh. y tiene una reacción genital. En el caso de la mujer son contracciones, pequeñas erecciones de clítoris, que siente placer a través de estarse amamantando. Este circuito uh -huh. viene dando vuelta y después ya en la etapa genital viene del genital hacia arriba, entonces el, el infante se empieza a masturbar y después tiene la necesidad, si es vetado, de mm, chuparse el dedo, chupar alguna cobijita o tal, porque esa ley se voltea. Hasta ahí es biología pura, respetando la naturaleza de donde venimos. ¿De dónde venimos del acto sexual? Fin del misterio. Y después, ¿cómo se va creando la biología? A través de este acto, que hasta ese momento es puramente biológico y tiene un contacto emocional consigo y con la madre, ¿no? Sí, así uh -huh. es como va siendo esta evolución, pero en esa primera etapa es cuando entonces los adultos dicen, déjate ahí, cochino, etcétera, etcétera. Te van Realmente, a salir pelos. Te van a salir pelos en la mano, se te, van a caer, se te va a caer el pelo. Bueno, a mí se me cayó por las razones. <laughs> ah, eh, ah, eso quiero creer. <laughs> pero bueno, pero ahí es la... la es lo que está poniendo implícito el adulto, es el cochambroso que le está metiendo esa idea al niño, cuando el niño ni siquiera sabe, simplemente es malo, pero realmente quien está poniendo esa connotación es el adulto, no, no, no los niños. Claro. ¿no? Ok, ¿y qué tal el tema del orgasmo? Hay datos que dicen que el orgasmo de la mujer dura de 12 a 15 segundos. ¿Es real, Esme? Pues depende de la lengua del. del, del ¿no? Depende de la lengua okay. y el pene de Depende de cómo lo la estés trabaja. trabajando, ¿no? Okay. No, pues la verdad es que ya hoy día está demostradísimo que las mujeres somos multiorgásmicas. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, esos 10, 15 minutos pueden seguir prolongándose, por ejemplo, a través de la conexión del sistema nervioso y la respiración. Uh -huh. Si yo ya estoy sintiendo el orgasmo y siento que viene el punto de no retorno, puedo detener mi orgasmo, inhalar y aguantar un poco más y después. Una vez volver. más y volver. O quizá decidir tenerlo y después yo puedo volver a regresar a esa capacidad ustedes por el punto de eyaculación no orgasmo en el caso masculino Ajá. de toda manera también tenían que tener estos ejercicios de respiración entonces a ver chicas las que me están escuchando tienen un de verdad un panorama impresionante en tiempo para recuperar su capacidad orgásmica y si empiezan por educación y respiración ya tienen un camino bien avanzado a diferencia Eso. del hombre no que Ajá. se queda dormido le cuesta trabajo más recuperarse y bueno Aquí hablamos, que le, aquí hablamos de, 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 de puntos culturales, porque muchas veces estamos nosotros los hombres acostumbrados a que eyaculamos y ya hasta ahí llegó, se baja la erección y... Te das la media vuelta, buenas noches, apaga la luz, ¿no? Yeah. Ahí es donde se empieza a, a perder esa, 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 esa energía refractaria en vez de que sea enriquecedora con la pareja, se va cortando ahí, ¿no? Y tú muy bien sabes que, que has visto todo lo que es el TAO, el manejo de esa energía sexual que es tan importante y tan desperdiciada que la hemos hecho, ¿no? Claro. Tanto el hombre puede ser multiorgásmico como la mujer también. Al principio, mencionabas, la lista tan enorme de estadísticas a nivel nacional y mundial de la la falta de orgasmo o la falta de placer en las mujeres, ¿no? Y aunando que uno de cada tres hombres tiene problemas de eyaculación precoz, entonces imagínate mujeres que no saben tener orgasmos y mujeres y hombres que son eyaculadores precoces ¿A dónde vamos y después a parar? viene la, 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 la falta de erección. Entonces sí hay un problema. Que sí. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, esme, ¿qué nos traes? Eh, ya <laughs> entrando en tema, lo que callamos las vaginas. ¿Cuál sería uno de los puntos que callamos? Pues bueno, hablando específicamente que el programa que nos corresponde hoy tiene que ver con salud, porque evidentemente lo primero que callamos es el abuso sexual, ¿no? O claro. de que al tenemos un alto rango, en, por lo menos en la Ciudad de México y yo sé que en muchos otros países. Entonces, vamos a referirnos específicamente a la salud, ¿cierto? Lo primero que las mujeres callamos en la vagina y lo primero que la vagina calla es el placer es lo primerísimo que la vagina cae porque así se nos enseña, como bien lo dijo el doc. Entonces, si yo quiero masturbarme de pequeña me voy a esconder porque me van a regañar. Eso no significa que no lo hagamos, que les repito, la mayoría lo hacemos. La otra es que mentimos. ¿Sabes? Uh -huh. Mentimos, entonces te dicen, "Ya te tocaste", ¿no? Porque eso es malo, porque lo vemos como ah. sucio. No, Ay, ¿qué estabas haciendo? Nada. Nada. nada, mamá. No, nada, ¿no? Y, y se queda uno así como con la reversa puesta, ¿sabes? ¿No? Yo que a veces en los cursos que hemos dado, también en consulta, cuando hablamos sobre esto de la masturbación, yo les pregunto a, la, a las señoras, ¿no? Y a los señores, ¿sabes? Si tu hijo de 12 años eh, está, está en casa, de repente tú entras al baño, está cerrado, entras y lo ves masturbando, no sé qué haces, ah, pues eh, le cierro la puerta. Y luego hablo, hablo con él. Ah, sí, vas a hablar con él y qué le vas a decir. Eh, bueno, pues que, que lo haga, pero eh, bueno. ¿Y qué pasa si abres y encuentras a tu hija masturbándote? Casi se desmayan ah, ahí, sí. ¿no? Entonces, ese es otro tema. El hombre sí está un poco más permitido, más, más permitido y a la mujer es más Castigada. impactante, ¿no? No, no, pues entonces, eh, eh, pues voy a hablar con ella. ¿Qué le vas a decir? ¿No? Entonces, ¿qué se les ve decir? A las pequeñas, no, pues bueno, lo primero o es que pequeños, mientras uno no esté preparado, papás, no se habla con un niño. Ustedes tienen que primero quitar, no importa el speech que le des, no importa si sienten en ti el susto, esta emoción como de, mm". la biología pura va a impactar hormonas de miedo y entonces no importa lo que le digas, no sirvió de nada. Así que mi primero sería educación para el papá y de verdad ponerse a educarse y quitar como esta sensación de, oh", que la mayoría saben que lo tienen así es eso es importante que, que se acudan a los cursos de, de orientación sexual hay muchos libros también que nos hablan sobre la educación sexual en los niños en los adolescentes eh, vamos a un corte y regresando vamos a continuar con este con este tema sobre las sexualidades de la infancia en la mujer y lo que todos los que falta que nos platiquen de lo que está callando las vaginas regresamos Love me. <laughs> Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ya estamos de regreso amigos aquí en salud, en plenitud con el tema Lo que callamos las vaginas. Estamos aquí platicando con Esmeralda, nuestra sexóloga. Eh, que tiene una amplia experiencia en el Tao sexual, con su, con su gran experiencia sobre, en, la, en toda su carrera nos ha platicado, ¿qué más platícanos, ¿qué más nos puedes decir sobre todas esas represiones que ha tenido la vagina? Claro, para los que nos acaban de sintonizar, hemos hablado acerca de cómo la biología eh, nos da este instinto sexual. ¿Sabes? y que de alguna manera en cierta etapa de la infancia tiene que ver mucho con lo emocional también. Sin embargo, cuando se vuelve biológico, pero castigado, cierto tiene una represión y una consecuencia totalmente importante. Por ejemplo, en el caso de nosotras, pues es esta parte de es mala, es sucia, no se debe, eh, no se toca. Y además, si después vemos a las mamás, a las tías siempre quejándose de su periodo menstrual o escogiéndose, escondiéndose cuando lo tienen o escondiéndose cuando las cachamos con el novio, porque regularmente uno siempre encuentra al tío, al primo, a las papás, ¿sabes? O teniendo actividad sexual o en un acto erótico. Ahora fíjate también la represión que hay, y eso lo voy, voy a preguntar a ustedes. Otro de los graves problemas es de que a, a los genitales de la mujer debe de ser virgen, la virginidad que las hace virtuosas, las hace casi diosas, ¿no? Y después o sea, de 10 años las hace la peor, sí. la más miserable. Te das, te das cuenta claro. cómo, cómo se magnificó y cómo se le dio a la mujer la importancia por un himen. La mujer no es un hino, entonces, cuando eh, dejan de tener o de, dejan de ser vírgenes, ¿cuál es la sensación de la de la mujer? Mm. Seguimos siendo las mismas personas, ¿no? funcionamos igual, sentimos igual, pensamos igual. Pero en el resto de las demás mujeres, ¿qué es lo que realmente está funcionando? ¿Sabes qué? Es Porque que eso sí, otra, otra de depende cosas. de la edad. Mi primera vez de la va cultura. a ser así como el príncipe azul en, un, en una zona. sé cuántos años? Doc? Sí. Es que sí, bueno, no, no depende de. Por ejemplo, ya. yo ahorita tengo una paciente de 15 años que ha tenido 50 experiencias sexuales con 30 tipos diferentes. Y yo digo, ay, mija, ¿cuándo viene usted a enseñarme? ¿No? Porque ahora ya es diferente. Pero, por ejemplo, en nuestros tiempos. Eh, era totalmente por ejemplo yo no sentí culpa alguna yo vivía como alrededor de mucha gente que era como súper sexual entonces yo no sentí culpa pero sí dije chin porque la verdad hoy sé hoy me doy cuenta en ese momento no que lo tenía súper pequeño y a mí no me gustan los penes pequeños perdonen <laughs> que lo diga al aire esa es la verdad eso de que no me importa el tamaño a mí sí me importa y no me importa lo que piensen ¿no? Nos ¿no? a otro programa sobre si el tamaño importa sí. la vamos a invitarla. sí ya será pero entonces yo no sentí como ninguna culpa sino nada Nada más dije, oh, esto era todo, porque otra cosa que callamos acerca del placer es la verdad. Porque las ves gimiendo así, ya sabes que hay diferentes tipos de gemido, ¿no? Sí. Desde el de la fresa de ay, wey, ay, wey, ay, wey. ¿No? Y les puedo decir muchos, no pero, pero no es cierto. O sea, chavos, neta, si no está lubricada la cavidad vaginal, de verdad, échenle ganitas o no le sigan, porque además otra de las cosas que callamos es cuando nos lastima, ¿no? Es mucho más fácil que la mujer ya con más conocimiento le entre al lubricante, pero si no, que ya nada más por instinto se descuida y... ¿No? Ya dices, bueno, aunque sea para que no me desgarre por dentro y todavía le finges el orgasmo así de que te azotas. Que hablamos de estas creencias por que Dios. vemos en las películas pornográficas. Me han contado que... Hay muchos gritos, que hay eh, mucha ilusión en que, no sé, el tiempo, eh, los gritos y bueno, todas estas aventuras que son ficción. Claro, 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 pero además, por ejemplo, en el caso ya sea de hombre o mujer, ¿no? Pero como hoy nos toca específicamente vaginas, o sea, señoras, no va a llegar el jardinero que huele bien, los jardineros no. apestan, la película <laughs> porno es una mentira, por Dios santo. Y además no todos lo tienen de este tamaño, por favor, entiéndalo para que no, frustre, no se frustre. Cuando se case, cuando vea que el marido es como, Ay, eso era todo, o sea, y de esas cosas callamos, ¿sabes? Porque ya que tienes a tu pareja y digo, hay que ser decentes, pero no callarse, porque pues, si lo tiene pequeñito puede tener posiciones y puede ayudarse, pero si nosotros así de, ay no, como esta película que tenía la canción como eh, Your penis is so big too big to have in here. Y el tipo te tiene una cosa de este tamaño. Es como, no, perdón, no estaba grande, ¿no? Traducción en inglés, él, ella le está cantando que su pene es súper gigante y no sé qué y no es cierto. O sea, de verdad, callamos y somos mentirosas, todas menos tú, mi amor, ¿no? Y así entonces sí hay que decir la verdad, sí hay que decir lo que nos pasa. Otra cosa que no decimos hablando de salud es acerca de las infecciones vaginales. Le cuesta tanto trabajo decir a la mujer en verdad que tiene una infección y que esa infección además le está produciendo un mal olor en la cavidad, qué difícil se le hace a la vagina callar eso. Fíjate que qué importante lo que dices. Antes de tener una actividad sexual, antes de, de incursionar en ello, es importante que siempre haya una... Una, una revisión, que siempre estén al pendiente de su, de su estado de, de salud. Mucho ese riesgo del virus de papiloma humano, el SIDA, los condilomas, hablando de condilomas, eh, de lo que callamos las, las, las vaginas, me ha tocado ver mujeres que llegan con condilomas, que son verrugas tremendas, pero hasta acá, pero floridas, ¿no? Y eso no salió de un día para otro, ¿no? Entonces es la falta de higiene, la falta de cuidados hacia ellas mismas, en el cual se tiene que tener constantemente un cuidado. ¿Por qué? Porque, a diferencia del hombre, la mujer, la uretra, por donde orina, está muy pegada hacia el orificio vaginal. Entonces, fácilmente puede, puede contaminarse la vagina de orina o el, el ano también. Cuando no hay el aseo suficiente, es muy fácil, en esa, en esa zona tan corta, hacerse contaminación de orina, de, a, que pasa a vagina a vagina, que genera hongos o de excremento residuos pequeños de, eh, de excremento. Entonces, todo eso va a generar infecciones eh, en vaginales, infecciones vías urinarias. Muchas mujeres lo toman como natural. A veces yo les pregunto, señora, ¿tiene usted flujo vaginal? Sí, el normal. No, no, no es normal que la mujer tenga flujo vaginal. Eso, eso no es cierto. ¿no? Al igual el mal olor, todo eso. Entonces, es importante primero que sean un chequeo, que siempre estén al pendiente de su salud. Eso es muy importante claro. porque si satanizamos el tema del olor, o sea, no nos no atrevemos a decir. Hay pacientes que nunca han acudido Day, a un ginecólogo. Da, o sea, da, da, da ahí la frase, no datos. huele a pescado pero sabe apoyo, ¿no? <laughs> eso dice? Bueno, pues ya después de, por favor. Otra cosa que callamos también sí. es el placer por el sexo oral. Una cosa es que no les guste cómo huele su vagina o que no tengan cuidado y otra cosa es que no les guste el sexo oral, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, dentro de, por ejemplo, una cosa que decía es que por favor tengan mucho cuidado porque a veces estas tangas tan lindas que compramos, como tú decías, y más en etapa de calor o cuando acabamos de la hacer licra, deporte, ¿no? okay. ¿cierto? Entonces, ¿Toda? se corre del ano hacia la cavidad vaginal excremento y entonces tenemos una infección. Por el claro, claro. ¿no? y también. después nosotras, ay, es que anda con otra, es que seguro me está poniendo el cuerno, no, mi amor, es que no te lo lavaste, y además utilizaste una tanga bien linda, pero que no era de algodón, ¿no? Y así, entonces, educación chavas, ¿no? Siempre es bien importante también. Siempre tener la, la higiene, ¿no? Y siempre acudir al ginecólogo para que tenga sus revisiones o al urologo, en, en su caso, que tengan infecciones de vías, de vías urinarias, ¿no? Y eso va para los hombres también. La higiene para, para mujeres como también para hombres, ¿no? Señores, por favor, retráiganse prepucio cada que se bañen y hay que asear en sí, los, los genitales. Excelente, bien. ¿qué otra cosa también? Si van al gineco, ya que se atrevieron, porque la mayoría no va, díganle la verdad. ¿Eh? la estadística no, sexuales? Dice, dos dos no eh, eh, ya ¿Sí tuviste no actividad sexual científica en... no porque no se dice la verdad ¿sí? de verdad eso es lo que hace mucha falta entonces ya te animaste ya vas al ginecólogo y cuando te pregunta tu neta y hoy día creo que ahí <laughs> vamos igual de, de, de infidelidad tanto hombres como es mujeres como a lo por... mejor más infiel la mujer hoy día no y sabes que además lo voy a seguir repitiendo ¿eh? Es la, la primera es que lo digo, pero lo voy a repetir dos veces más porque la tercera es la vencida. No es lo que calla la vagina, es cuando nosotros la callamos, porque somos nosotras chicas quienes la callamos. Y es ahí donde tiene que empezar es la educación. Cuando le levantan la canasta al marido, ¿no? Es esa también, ¿no? O sea, no, que es pues, otro de los problemas, ¿no? De que se enojaron con la pareja, pues ahora no hay, ¿no? Estás, estás castigado, ¿no? El tema emocional... <coughs> se involucra en estos temas? Claro, claro, claro. Nosotras si no somos súper pasa? ¿no? Sí, 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 claro. La verdad es que ustedes, chavos, señores... Tienen que tener claro que nosotras somos seres emocionales. Así como ustedes son súper sexuales, nosotras somos seres emocionales. Entonces, así de, ay, sí, qué hueva hablarle bonito. Ay, pues, chínchale. Sí, sí, sí lo necesitamos, fíjense. Porque para nosotros esa fase es súper, súper importante. Ahora, que si al menos no eres emocional, pero eres bastante erótico, quizá podemos exceder eh, un poco. Pero si en erótico ni emocional es así de verdad y todavía quieres que la ponga aquí, no, estás pero... Vamos cabeza. a hacer otro programa sobre cómo es la comunicación erótica entre las parejas. Pero al igual, la, la actividad sexual va a variar también dependiendo de la edad de, la, de las parejas. Ya mm -hmm. uh, después de los 35 años, sobre todo en la mujer, empieza a haber cierta eh, debilidad a nivel muscular de la musculatura pélvica y empieza a haber cierta, eh, lo que llamamos cistocele o caída de, de vagina de, o de, de vejiga, que esto va a estar generando a veces. Eh, que haya alguna salida de orina, al toser, estornudar, dar spinning, y eso el estar haciendo esos ejercicios, dos tres gotitas de orina salen y la mujer tiene que estar usando unas toallitas de forma constante, y eso es muy eh, es muy, eh, pues incómodo porque también eso genera infección también, ¿no? Y eso aparte de la que conforme va pasando la, la edad viene la menopausa y se van incrementando esta esta mayor eh, eh, flacidez de la musculatura eh, vaginal. Entonces también hay que darle mantenimiento a nuestros genitales, eso nada más la pura relación sexual. Y para eso Esmeralda nos trae ahorita el ejercitador vaginal. Platícanos, él. ¿Qué es esto? Claro, es claro. Fíjate que es bien interesante lo que dice el doc porque dentro de la educación que se nos ha dado, nos enseñan, además de que nos enseñan más mal cómo llevar higiene al genital, además no nos enseñan que una parte básica son los músculos internos, ¿no? Hoy tenemos niñas incontinentes desde los 20, 21 años que se ríen y se hacen pipí. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Pues es una chavita uh -huh. que todavía tendría que tener bastante fuerte el piso pélvico, ¿no? Entonces, si, ni siquiera los ejercicios de quejel sirven. Lo sí. que yo hice a través de toda la experiencia que tengo en, en mujeres es hacer un producto que pudiera llevar todo a la cavidad vaginal con mucha seguridad. Fíjense bien, tienen que ver la cavidad vaginal como si fuera un canalito que es como aplastadito y arrugadito, ¿ok? Entonces estas arruguitas dentro de sí mismas pues guardan hongos y bacterias, ¿cierto? Y además el fluido vaginal, que uh -huh. después, si no es eliminado, pues bueno, se vuelve más espeso y tiene diferente aroma, y si fui al spinning y no me lavé, o si tuve actividad sexual y además el semen se quedó aquí, o si tuve mi periodo menstrual y también toda esa menstruación se quedó dentro. Imagínense todo eso aquí ok, todo ahí, entonces, eso así de que, ah, pues sí se limpia de manera natural, no mi amor, si ¿sí no ejercitas, no, no hay forma, y esta es una salida, que a los que, a lo que yo invito, sin embargo, por lo menos hagan quejela, entonces, imaginen esto aquí, cuando tenemos actividad sexual, bueno, pues entra el pene, ya se expanden las paredes, hay oportunidad de que todo este fluido salga, y ok, sale, ¿Cierto? Pero ¿qué pasó si me quedé con todo el semen adentro? ¿O qué pasó si además del semen me quedé con fluido menstrual porque lo hice en mi periodo menstrual, que no tiene nada de malo, después hablaremos de ello. Bien, entonces les voy a enseñar ejercitador B. Be powerful. ¿Ok? Y es un bulbito. ¿Ok? Este bulbito va conectado a un manómetro, entonces este bulbito que si se dan cuenta es del tamaño de un tampón vaginal que muchas usamos. ¿no? Entonces este bulbito se introduce previo ejercicio de las mamas porque yo siempre digo que por aquí señoritas nunca entra nada si no tuvimos un pre. Y el pre significa antes generar hormonas, ¿no? En el acto sexual sería erotismo. Pero en el acto de nosotras es, de verdad tenemos esta crudez de, ya me voy a cambiar el tampón y... ¡Venga! Santo cielo de oye, pídele permiso. Si no es así como de ya, ¿no? Entonces, bueno, antes de utilizar ejercitador B, hay que ejercitar las mamas, hay que dar un masaje en los pezones también para generar un poco de progesterona. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, Doc? Cuando el pezón esté erecto? erecto. Si ya hay pezón erecto, entonces ya puedo proceder a introducir lo que quiera. Cuando digo lo que quiera, deberían ver qué sacamos de allá adentro y luego les platico, también esa no la callamos. <laughs> <laughs> la que hemos sacado de ahí, ¿verdad Doc? Bueno, pues entonces se introduce en la cavidad vaginal. ¿Quieren que me lo metan? Ustedes díganme, a ver, Entonces entra y una vez que entra dentro de la cavidad vaginal, se infla con esta cosita que ven aquí. Esto se une, obviamente, este ahorita está cerrado. Se une esta parte con esta y una vez que está dentro con esta valvulita se infla. Entonces, aquí está saliendo aire, este globito se empieza a inflar. Entonces, si la tienes así, así, no importa, porque se infla solito, ¿ok? Porque también si una mujer acaba de dar a luz, bueno, tiene una cavidad vaginal bastante prominente, mm -hmm. o si tiene demasiada actividad sexual, pues también, y no aprende a apretar los músculos internos, también tiene una cavidad vaginal prominente. Entonces, una vez que ya adentro y la vagina está así, ¿ok? Entonces empezamos a apretar con los músculos el bulbito. Lo que van a ustedes ver aquí... Es si aprietan o no aprietan. Porque muchas mujeres, aunque ustedes no lo crean, de cada 10 mujeres, 6 no tienen idea que la vagina tiene motilidad. Entonces no aprietan. So cuando vemos que este manómetro va subiendo, ya me dice, bueno, es la pues. Presión que está ejerciendo. Así es, entonces ya sabes, ¿cuánto aire me entró? Ah, bueno, pues fíjate que primero inflé el bulbito y entró. Y después de que entró, ya sé cuánto apreté. Este es un gran parámetro para empezar a conocernos, ¿sabes? Desde el inicio. Luego, si además ya sé si puedo presionar o no puedo presionar, presión significa limpieza. Cada vez que yo presiono, hay torrente sanguíneo, hay sangre nueva, y cuando yo saco el bulbo, no solamente la sangre y el oxígeno ya limpió mi cavidad, sino además sale el bulbo, sale semen, sale fluido menstrual, sale fluido natural y tenemos una cavidad vaginal más limpia. Uh -huh. A través de un ejercicio que debimos haber hecho desde que tenemos actividad sexual y cuando no tenemos haber aprendido a hacer quejelantes. Muy bien, uh -huh. perfecto, pues ahí tienen ustedes, es una gran oportunidad para que ustedes empiecen a ejercitar. Eh, su piso pélvico su vagina y ahorita vamos a, a ir a, a un corte eh, pero antes el complemento para eso también en, en cuando no hay una suficiente lubricación también puede ser un poco dolorosa la introducción de ello tenemos esto que es el fem sensitive Femme, Femme sensitive es el primer gel facilitador de la respuesta sexual femenina esto es un gel que se aplica directamente en clítoris y va a generar mayor lubricación vaginal natural y además puede provocar mayor intensidad y número de orgasmos y por un efecto plus es tener mayor eh, facilidad para la continencia urinaria y eso junto con la combinado con con la este con el ejercitador es extraordinaria una recuperación de eh, cuando hay esos esos problemas y se van a evitar cirugías también ¿no? claro una vida más limpia una vida más placentera y de verdad esta educación señoritas esto es salud no significa eh, que tenga nada que ver con el acto sexual, eso viene después, es salud y todas tenemos que empezar a tenerla ya. Es importante que tengamos, que sabemos que las gentes que tienen una, una vida sexual activa, no es nada más de puro coito, no es nada más de tener la, en la interacción. Es saber si estamos en buenas condiciones físicas, desde si padeces de hipertensión, si padeces de, de, de diabetes, si tienes una buena, una, una buena circulación sobrepeso, todo eso tenemos, influye en una mejor respuesta sexual o una mala respuesta sexual, tanto femenina como masculina. Entonces es importante siempre hacernos un chequeo mínimo una vez al mes para ver cómo está nuestra condición física en forma general y la sexual también. La sexual no la mencionamos, pero también hay, hay higiene sexual y educación sexual para poder tener una mejor compenetrabilidad con nuestra pareja. Vámonos a un corte y regresamos con más temas de lo que callamos las vaginas. Love me. Y el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Sí, pica. Hola, ya estamos de regreso aquí en salud, en plenitud. Bueno, vemos que estamos aquí en pleno gotorreo, ¿no? Bueno, eh, Pero por tus, tus redes antes de que se vaya el tiempo. Ok, yo estoy en psicoterapia.com y en Instagram, psicóloga Alejandra G. Tello. Ahí me pueden encontrar. a ti, Esmeralda? A mí, www.ejercitadorb.com y en mi Facebook como Esme García, es el fanpage, o como Ejercitador B. Ahí me pueden encontrar. Yo soy en el 5119-0243. Además, estoy en Facebook como Médica Angelus y también en el www .com mx. Ahorita que nos fuimos al corte, estamos platicando sobre otra de las cosas que están callando aquí: la, eh, la, la vagina y cómo también de tu ejercitador, que les cuesta trabajo a veces conseguirlo. ¿Por qué? Ya, claro. Dejen no de conseguir, la verdad es que ha tenido mucho éxito. El punto es que una vez que ya lo compran, sí. o sea, para entregarlo te dan especificaciones como si estuvieras entregando droga, caray. Entonces, ay, pues me lo de de dejas traza. en la esquina, así. ¿Se acuerdan? No Hablábamos ahorita de cuando el cótex los, los ponían en periódico, en papel destrozado, salías de tu farmacia con tu bolsita negra. <laughs> y ya sabían ah, lo que era, repente, no, era, ¿no? O ahorita ya que llega uno a buscar el condón y se te quedan viendo así. O pides. O vas en el súper y tienes ahí tus toallas. Sí, claro, así. y todo el mundo se ve. De... <laughs> ah, no. Ah, 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 ah. Lo voy a decir. Vas a coger, ¿verdad? Es como si tú no. Tú también. Es que de verdad. Es como ir a comprar leche. Pues de ahí nacimos todos, ¿no? Y es lo que yo les digo: es que de verdad las vaginas sí tenemos ganas. El punto es que nosotras, nosotros la callamos. Entonces, ejercita, Señores, no es droga. Señoras, no es droga. Es una situación de salud. Por favor, hágalo y empieza a romper este tabú. Queremos cambiar generaciones. Tenemos que empezar Allá. ahora. Tenemos que empezar. Si no estás listo, no tengas hijos. Si no puedes enfrentar una sexualidad verdaderamente plena y no tienes educación, no lo tengas. Y si ahora estás empezando a educarte, bueno, pues hazlo bien para que tengas. Una hay muchas formas para, para con, poder educarse, ¿no? Hay, hay cursos, vemos profesionales para esto, hay muchos talleres, pero es importante que todos, no importa la edad que tengamos, debe, debemos tener la mínima instrucción sexual para poder... De mejorar nuestra calidad de vida sexual y poderla también ofrecer a, a nuestra familia. Claro, claro. Eh, yo quiero hacer un regalo al programa, ya que oh. me invitaron como madrina. Uh -huh. Entonces, pues voy a pedirle al doc que la habla mientras tu vagina habla. y la mía platican. La habla. Habla. Entonces, pues. O es como todo lo mejor. O sea, muero por darte la patada, obviamente. Ahorita no la Ay, a Ay, no saben cómo siempre he querido patear un trasero. Eso ah, sí, ah, yo lo voy a hacer. O sea, estoy muy feliz. Pero, pues, muchas felicidades. Muchas gracias, que usted ahora, muchas gracias, ¿no, gracias, señor. Muchas gracias. ¿No? Mientras sí. nosotros hablamos un poco más acerca de lo que callamos. Oye, y del tema de salud. Invitar, uh -huh. por ejemplo, a las parejas a que se laven las manos. Sí, que van se a laven el trasero algo. también. Ah, bueno, sí, también. No, ah, no Pero también, de verdad, en la bellosidad, en la vellosidad del ano de neta, queda un chorro de materia fecal. Entonces, pues, ¿de qué importa que te lleguen así súper depiladitos con un tema de bellosidad en el ano así si, this big, lleno de materia fecal? Así de, no, no por no, Dios, no, tengan no. prudencia. Y ustedes no se callen. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, amiga? No se sí. callen, ¿no? Entonces, la otra es que comentábamos hace ratito aquí la aquí y yo que Lávense las manos, no sean así. Es así de, oye, ¿cómo te invita a los tacos y después ya vas a meter mano? No, no sean sí, sí, así. Si trae chile habanero. Imagínate, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo, ¿cómo sabías que yo ocupaba una de estas? O sea, y mira, sí. mira el regalo que me dio, ¿eh? Oh, oh, una vajita. Un ¡Wow! ¡Wow! Sí. Muy bien. No, Vamos pero que cosa. lo abra. Sí, ah, vas a ¿No? Ir. Pues sí, ¿cómo? Y que lo use también, ¿no? Y que lo use de ¿eh? una vez aquí al final Dijimos de cuentas. era un programa sabíamos. sin censura. Sí, claro. Entonces imagínense, cuando ustedes no se lavaron la mano, inmediatamente desde que ya van a llegar, no ¿Ese salsa verde y un taco de cochinita. No, no son así, porfa, ¿no? De verdad, es que de verdad es por higiene también en las uñas entonces después nos pasan una serie de cosas acá que luego después si nosotras callamos y si ustedes también piensan y está con quién anda y ahora qué está haciendo y todo este tipo de cosas que neta de verdad con higiene con salud con educación no debería y pasar? la salud en el oído qué bonito es que te hablen lindo que te digan cosas la estimulación en la mujer tiene. empieza también no por el excelente oído. textura esto Fíjate que hace tiempo para dar yo instrucciones de cómo eran los genitales, hay una gran uh -huh. cantidad de formas y tamaños y de, de penes, pero de vaginas no. Entonces compré una tan horrorosa que era la mejor que, que encontré, pero hoy está fantástica <laughs> esta, ¿no? Para el consultorio. O sea, para, sí, 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 para Tom, el consultorio. No, sí, mira. Está suavecita, esponjadita, mira, esponjadita. Mira qué bonito. Está rico, eh. Ay, ¿saben qué pasó algo que salió un la artículo textual. en donde hicieron un, hicieron una investigación acerca de la vagina más bonita del mundo? Ajá. y yo dije, o sea, de por no sí la vetan ahora sí ya hay una que está muy chula o sea, es como, de neta espérate, nos ¿no parece, yo tengo 43, es la vagina de una chamanca de 13, por Dios, también ¿no? otra cosa que callamos es cuando va cambiando nuestra cavidad vaginal ¿no? Uh -huh. porque va cambiando, chavos ¿no? chavas, va cambiando, entonces no es lo mismo la cavidad vaginal y los labios que tenemos al principio, como esta monada que yo traje sí, aquí muy programa para chavos. los que les dé miedo, conozcanla por favor, veanla. Ah, miren, así es, ¿no? A veces no tan sobrecita, pero si le saben hablar al oído y le saben hablar, y you hay uno know, que otro oh, sexo oral también se puede conseguir. Sí, okay, ¿listo? Sí, 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 Entonces, claro. los labios van cayendo con la edad. O con el uso. O por ejemplo, si clitorizas demasiado, después el clítoris puede ir creciendo. O el clítoris puede ir perdiendo sensibilidad. So, si una mujer, dentro de lo que callamos acerca del placer que hablábamos, entonces clitoriza demasiado, quiero decir, hay autocultivo y solamente en el clítoris porque no hay penetración masculina. Cuando llega el hombre a querer hacer sexo oral, pues tiene que estar ahí 5, 10 minutos, 20 minutos hasta que ella quede así. ¿No? porque el clítoris va perdiendo sensibilidad. Para eso está ¿No? FemSensity mujer, para Pensé aumentar esa Lave, mayor sensibilidad. La, la botita del la, la placer, que <laughs> las Pero, pero fíjate, lávese cuando, cuando, cuando empieza a ver eso, esos cambios de falta de sensibilidad, sí es importante entonces que acudan a una, una revisión médica. Algo está sucediendo. Claro. Algo está sucediendo a nivel hormonal, a nivel de tiroides, a nivel de, de, de ovarios, etcétera. Entonces, no es lo más común y se puede remediar todo eso, ¿no? Claro, ya claro. Ya sea a nivel médico o con FemSensity, con Ejercitador. Hay muchas formas para poder mejorar esto, y es la invitación que hacemos a todos ustedes que hagan conciencia. De su condición sexual, de su condición de, de, de salud. Y pues bueno, aquí están los especialistas, los expertos, para que ustedes puedan eh, preguntarle todas las dudas, acudir también a la, a la, a la, a la consulta. Claro, la, la condición emocional que decíamos hace rato. Claro. ¿Cuántas veces nosotras cedemos para que no se enoje o para que no deje de pagar la colegiatura de los niños o solamente porque él quiere? Y de verdad, de esas cosas, que ella no se calla, ¿eh? Nosotras tenemos resequedad, somos nosotras quienes decimos sí y entonces. Vienen una serie de consecuencias porque emocionalmente no queremos. Y sabes qué, de verdad, dile a tu vagina: si no quiere, no quiere. ¿Sabes? No fin es el no. Misterio. No es no, así es. Eres dueña de tu cuerpo, tú sabes cuándo y tú sabes cuándo, hasta dónde. Y si el otro quiere, pues bueno, pues regálenle una de estas. Exacto, si se enoja, que muchas veces es parte también de una, de una condición y de un intercambio. Ah, pues ya llegó el marido, eh, ahora sí va a, a estar de buenas porque accedo. Qué fatal. La verdad sí, es parte de un problema que se da muchas veces en consultas que llegan frustradas de, bueno, es que él quiere diario, pero yo no quiero diario. Pues bueno, ven ustedes que esta es la introducción de este primer programa de salud en plenitud. Aquí ya salieron muchos temas que vamos a estar platicando sobre la vida cotidiana, la vida... Eh, sexual que estamos diario ejerciendo todos y cómo vamos a poder ir mejorando esta mejor calidad de vida, de vida para llegar a esa plenitud que es la, el, el origen de este el objetivo de este de este programa. El, vamos ya nos vamos a ir. Les agradecemos que hayan estado en esta ocasión con nosotros y por favor, repítenos tus tus redes www.psicoterapia.com eh, www.ejercitadorb.com ¿Tienes algún tipo de red social? Creo que dijo que no, es que está callada. Estamos en, en Medica Angelus, www .mx y en Facebook, Medica Angelus. Y antes de irnos, nuestra patadita, por favor, Marina. Sí, sí yeah. claro. Empezamos por, la, por las mujeres. Su Ay, patadita. tan linda. Oh, oigan, oigan, pero. Bueno, lo bueno es que venga, sí venga, la traje y se sí habla, sea, eh. Venga. <risa> venga. <risa> Mucha bendición. Qué maravilla. Sí, que la verdad es que siga habiendo. No, a este sí le doy con todo. Muchas con, écharle, con ganas. pero Perdóneme. Es eh, bastante. Patearle. <laughs> Marina, muchas gracias. Sí, muchas felicidades, padrísimo, que haya muchos programas, audiencia, recomiéndelo mucho. Es un tema de educación, es un tema que todos necesitamos y los esperamos todos los lunes. Y te, te queremos comprometer para que hagas a más programas. Sí, con nos faltó. Claro, oh, claro con sí. mucho gusto, con mucho gusto. Por aquí nos estamos viendo. Muy bien, amigos, muchas gracias. Nos vemos Linda el próximo noche. lunes a las 9 de la noche. Aquí estamos. Salud de plenitud. Gracias.